A Dios aclamen, griten de gozo, pues maravillas ha hecho el Señor. Su santo brazo es victorioso, nos hizo ver su justicia y salvación. Santo es, grande es, bendito es nuestro Dios. Sabio es, bueno es el Señor. Un canto nuevo al Señor. Canten todos a una voz, denle gloria y honor. Un canto nuevo al Señor, que a los pueblos reveló su justicia y amor. Por su grandeza, por sus hazañas, al son de cuernos den paso al Señor. Que el mar resuene, salten montañas, porque ya viene a juzgarnos con amor. Santo es, grande es, bendito es nuestro Dios. Sabio es, bueno es el Señor. Un canto nuevo al Señor, canten todos a una voz, denle gloria y honor. Un canto nuevo al Señor, que a los pueblos reveló su justicia y amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenos días, ¿o no? Sí, todavía buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Como siempre, un placer, un gusto de estar compartiendo la Eucaristía con todos ustedes, aunque ustedes estén en casa. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Con humildad pidamos de todo corazón que nos perdone. Tú, el primogénito de entre los muertos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en este día tan especial, el Día de las Madres, por todas nuestras mamás, por aquellas que tenemos la dicha de tenerlas todavía con nosotros. Realmente es un regalo de Dios, ojalá que las aprovechemos mientras estén con nosotros. Pero también por aquellas que ya están gozando de la presencia de Dios y que ojalá, si nos portamos bien, un día vamos a estar con ellas también en el cielo y va a haber paz, alegría. Así que con mucho cariño ofrecemos esta misa, y no solamente la misa, sino también empezamos hoy, como ya es tradición en nuestra parroquia, esta novena por todas ellas. Y también por el alma de Manuel Lozano Grano, Ramón Jr. Zamudio y Tomás González, que acaban de fallecer, por su alma, por sus familias también, que es algo bien difícil. Así que el Señor les dé la fortaleza y con la fe. Nunca pierdan la esperanza, sobre todo en ese tiempo de resurrección. Un día todos vamos a resucitar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo resucitado. Amén. Entonces, pueden sentarse, por favor. Vamos a escuchar con mucha atención el mensaje que hoy Jesús nos tiene. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio.
Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre.
ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre el que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús, ¿verdad? No pierdan la paz. Esto nos hace a nosotros meditar que no perdamos la paz. Si creen en Dios, creerán también en mí, dice Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios. No puede decir, como algunas personas que dicen, yo nomás creo en Dios, para mí Jesús es un profeta solamente. No, Dios y Jesús es uno solo, porque por medio de Jesús nosotros vamos al Padre. Y dice, no pierdan la paz. Y ahorita en este tiempo parece que ya ahorita nosotros como que ya nos cayó el 20 de que ya esto que estamos viviendo nosotros poco a poco se va a ir yendo, y es nosotros que creemos en Jesús, sigamos con esa misma fe, no perdamos la fe en Dios. Pero parece ser que conforme se va calmando todo esto y nos vamos nosotros haciendo la idea como que estamos volviendo a la normalidad, a una pereza espiritual, allá no rezar el rosario, allá nosotros irnos acostumbrando a la vida que teníamos antes. Porque ya ahorita ya vimos que esta enfermedad ya está un poco controlada, pero no, todavía no se ha dicho la última palabra. Sigamos creyendo en Dios nosotros, hermanos, porque dice, muéstranos, Señor, muéstranos el camino. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? A través de Jesús. Porque Él es el camino y la verdad. No hay nadie más en este mundo. Es nosotros como iglesia, nosotros en esta iglesia, lo único que hemos aprendido nosotros es adorar a Jesucristo y a Dios nuestro Señor. Para nosotros, para llegar a Dios, es el único que nosotros adoramos. Jesús es el camino para llegar a Dios. Las imágenes que tenemos a nuestro alrededor, las imágenes de los santos, las imágenes de la Virgen, nosotros no las adoramos. Nosotros solamente las veneramos. Es para nosotros, eso es como no nomás eso, es un ver algo que te inspira, una inspiración para llegar a Dios, una inspiración para llegar a Jesucristo. Pero Jesucristo es mucho más grande que todo eso, porque Jesucristo nos inspira a nosotros para llegar a Dios. Dice que nosotros, cuando Él se va al Padre, si tenemos fe en Dios, vamos a hacer obras más grandes que Él, que Jesucristo. La prueba está, que dice la edad, hay una canción que dice que con la sombra de Pedro se curaban, ¿qué? Los enfermos. Pero no era la sombra ni tampoco Pedro, era el espíritu del Nazareno.
Eso es, para nosotros es, hermanos, hay que motivarnos y seguir que nosotros a través de Jesús vamos a llegar al Padre. Y cuando nosotros estemos en el Padre es porque ya estamos en la gloria de Dios. Y hoy que estamos, ¿qué día es el día de hoy? ¿Qué fecha es? Yo estoy tan feliz que no sé ni los días que vivo. ¿Qué día es hoy? ¿10 de mayo? 10 de mayo. Bendito Dios el 10 de mayo, porque yo en lo personal me ahorro la llamada telefónica, porque les llamaba en el 9 de mayo, el 10 de mayo que caía el miércoles, a las mamás de México, y el domingo a las mamás de aquí, pero como hoy cayó en el 10 de mayo, todas en un solo. Y si nosotros nos damos cuenta, hoy en este día es un día especial, claro, porque estamos celebrando a las madres. Y las madres para nosotros, si nosotros cada quien, yo voy, habla uno de la experiencia de esa madre que tenemos en nuestra casa, la madre esa que nos dio a nosotros la vida, esa madre que es para nosotros, es lo más sagrado que tenemos en la casa. Nosotros como padres de familia no lo hacemos, pero si nosotros, fíjense nada más, los voy a invitar en este tiempo a meditar en su madre que les dio la vida a ustedes. Cuando se sirve de comer a la familia que estamos todos en la mesa, ¿quién es la última que se sienta a comer? La madre. La madre es la última que se sienta y gracias a Dios tiene comida, pero si ya no hay comida, ¿qué dice la madre? Yo ya comí, coman ustedes. La madre. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera somos capaces de darle un abrazo? Esperamos el 10 de mayo para ir a comprar flores y tontos, ¿por qué? Porque están más caras en este tiempo. Regálele todo el año y el 10 de mayo se ahorra la fiera, el dinerito. Pero la madre, hermanos, la madre es algo que Dios nos ha dado ese privilegio de tener, la mujer, y si nosotros en veces decimos, los hombres somos valientes, los hombres somos esto, y los hombres somos a esto y esto otro, pero déjeme decirle, y no lo vaya a agarrar porque yo lo dije, está escrito en la Biblia. Si nosotros nos damos cuenta, la mujer, la madre, ¿quién estaba a los pies de Jesucristo? Cuando Jesucristo iba rumbo al Calvario, ¿quién estaba con él? Su madre, la Virgen María, sufriendo en silencio, hermanos. Esa madre, ese modelo, esa mujer que usted, que es, dice llamarse católico, usted no debe de dejar que lo ofendan a su madre de Jesucristo, que es nuestra madre, la Virgen María. Ese es el ejemplo que tenemos hoy en este día, hermanos. Hay que celebrar a la madre, pero hay que celebrar a la Virgen María. Y la Virgen María, claro, es bonito regalarle flores, pero si no le quiere regalar a su madre flores hoy en este día, hínquense a los pies de Jesucristo y haga una oración por su madre, aunque sea hoy en este día. Porque la madre es lo que nosotros hoy en este día, no nomás la debemos de celebrar este día, todos los días de la vida. Cuando nosotros, Jesucristo, Él siempre intercede ante Dios nuestro Señor, ante su Padre, Dios nuestro Señor. Y nosotros, cuando antes de casarnos, que estábamos, nosotros vivíamos todavía en la casa, que queríamos un permiso, ¿con quién íbamos? ¿Directamente con el Padre o con la Madre? Ahí vamos con la mamá, mamá, dile que si me deja ir. Ya venía la mamá con una tristeza, era la señal que te decía, no, dijo que no. Cuando estamos enfermos, ¿quién se levanta a darle Tylenol? ¿Quién se levanta a chequearte la temperatura? El hombre, yo en lo personal, roncando allá. Y mi esposa allá con el termómetro y revisándole y todo, ya nomás va y me molesta con un codazo, no se crean, me dice, vamos a llevarlo al hospital. Pero mientras tanto, ¿quién está ahí cuidando la criatura? La madre. Yo estoy hablando de nuestra casa, porque yo no sé cómo vivan en nuestras casas. Espero que ustedes sean unos esposos admirables, porque yo en realidad no me catalogo así, porque la mujer, la madre que tenemos en nuestra casa, ella es la que siempre está haciendo de comer, ella es la que está cuidando a los niños, ella es la que trabaja, ella es la que está atenta. Esto es por eso, no nomás en este día, debemos de pedirle a Dios por el Día de las Madres. ¿Cuántos de nosotros estamos tristes porque nuestra madre ya está en el cielo? No debemos de estar tristes, hermanos, debemos de estar alegres, porque perdimos un ser querido aquí en la tierra, pero ganamos un ángel en el cielo, hermanos.
abra sus ojos al cielo y cuando está en la noche busque esa estrella, y esa estrella siempre va a estar en el mismo lugar. Háblele a su madre y dígale: cuánto te quiero, cuánto te extraño, quisiera que estuvieras aquí conmigo para darte un abrazo. Pero no espere a que llegue ese momento para buscar la estrella. Usted que la tiene ahí en este día, abrácela y dígale: madre, eres lo más importante para mí. Santísima Virgen María, de hoy en adelante no voy a permitir que ningún protestante te ofenda, y te voy a respetar y te voy a hacer que te respeten, porque tú eres la madre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Por medio de María vamos a llegar a Jesucristo, y por medio de Jesucristo vamos a llegar ¿a dónde? Al Padre, hermanos. El padre Misael dijo que tenía una hora para predicar el día de hoy, porque no tenemos a dónde ir. Así es de que, ay, con perdón de ustedes, pero vengo tan inspirado que olvídense, le voy a dar todavía. Ya sé que el padre Misael nomás está diciendo, sí, ya córtale. Pero hermanos, ánimo, ánimo, celebremos nosotros a nuestra madre hoy en este día y todos los días de nuestra vida. Y recordemos lo que nos dijo Jesucristo en este domingo: no perdamos la paz, porque yo soy el camino y la verdad, hermanos. Por medio de él vamos a llegar al Padre. Que así sea. Era una broma, no voy a durar una hora. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Amén. Muy bien, de pie, por favor. Ahora vamos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Los primeros diáconos dieron testimonio de servicio a la comunidad de creyentes. Vamos a, con mucha fe, a poner nuestras necesidades, nuestras peticiones en las manos de Jesús por medio de nuestra Madre Santísima. Y a cada invocación vamos a cantar: Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por los que fueron bautizados en este año y todos los bautizados del mundo, para que la gloria de Cristo resucitado sea siempre nuestro gozo. Oremos. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por los líderes y ciudadanos de países poderosos, para que su compromiso de paz y justicia inspire a los demás. Oremos. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por todas las madres de todo el mundo, las vivas y las que ya fallecieron, oremos. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por las madres que no pueden concebir y las mujeres que han perdido a sus hijos, para que reciban la gracia para disfrutar de sus bendiciones y cargar con su cruz. Oremos. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos.
para todos los que están celebrando esta Santa Misa a través de estas redes sociales. Que Dios los fortalezca en su fe. Oremos. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Ahora en silencio pidamos por nuestras intenciones personales. Oremos. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados, por Jesucristo resucitado. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y bueno, como siempre, este es el momento para hacer su ofrenda. Antes que nada, reitero mi más profundo agradecimiento por todas sus contribuciones, sobre todo en este tiempo pues, que es difícil para todos. Pero yo pienso que cuando se da con sacrificio, pues es cuando Dios no lo toma más en cuenta, porque qué chiste, ¿verdad?, es dar de lo que a veces nos sobra. Así que muchas gracias y pueden pues, hacer sus contribuciones de preferencia electrónicamente. Van a la página de nuestra parroquia, para la página web, y ahí está muy sencillo. Si tienen algún problema pueden llamar a la oficina. O también pues, pueden traer su sobre, la oficina está cerrada, pero ahí lo meten por la rendija de las puertas y ahí tenemos una caja y ahí puede caer el sobre. O también pueden enviarlo por correo. Así que de nuevo, muchísimas gracias, que Dios recompense el amor que le tienen a su iglesia, el amor que le tienen a Jesús. Muchas gracias. Somos piedras vivas, templo del Señor, miembros de su cuerpo, iglesia en construcción, pueblo reunido, villa de elección, pueblo reconciliado, testigo. Día del Señor, el día de la alegría y de la resurrección. Somos piedras vivas, templo del Señor, miembros de su cuerpo, iglesia en construcción, pueblo. Pueblo reconciliado, testigos de su amor, renacidos del bautismo, fuente de la salvación, incorporados a Cristo, somos la iglesia de Dios, somos piedras vivas. Orad, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para nuestro bien y toda su santa iglesia.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloriosa vida divina, concédenos que así, como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo resucitado. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial te pedimos por Manuel Lozano Grano, Ramón Junior Zamudio, Tomás González y también por todas aquellas mamás que ya están en el cielo. Y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. De pie, por favor. Vamos a, con mucha fe, a decir esa bella oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete de vida eterna. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará para sanarme. Y bueno, los invito a que me acompañen a hacer la oración para una comunión espiritual. Digamos todos llenos de fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de este pan vivirá eternamente. Tú eres, Señor, el pan de vida. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, tengo algunos avisos rapidito. Bueno, no tan rapidito porque son varios, así que siéntense. Nomás seguirlos invitando a que se inscriban al YouTube. Necesitamos 1,000 inscripciones para poder pasar la misa en vivo a través de este medio. También estamos transmitiendo en vivo la Hora Santa los martes es a las 6 de la tarde en inglés y los jueves en español igualmente a las 6. Y quiero pedir una disculpa porque este jueves me tocaba a mí hacer la Hora Santa y pues se me pasó todo. Yo pensé que era a las 6:30 y pues resulta que era a las 6, ¿verdad? Y también pues no teníamos quien lo grabara, ¿verdad? Así que 1,000 disculpas. Espero que ya esté este jueves, sí se puede hacer, ¿ok? También gracias a todas las personas que han traído comida hasta ahorita. Se han ayudado a través de San Vicente de Paúl a 380 personas, y sigan trayendo la comida que la necesitamos.
Y recuerden, la oficina está abierta de lunes a viernes de 9 a como 1 de la tarde. También gracias a todos los voluntarios que nos han estado ayudando a hacer las llamadas. Y hasta ahorita, pues se han hecho 165 llamadas a personas que necesitan comida y que por lo general los ayuda este grupo de San Vicente de Paúl. También se han llamado, tenemos el club de las personas mayores de edad, se han llamado a 61 personas, yo he llamado a algunos, todavía me falta hacer otras llamadas. También se han llamado a las personas que utilizan sobres para la ofrenda, son hasta ahorita 522 llamadas. Así como pueden ver, nos la pasamos viendo la novela y rascándonos la panza, ¿ok? Hay bastante trabajo, así que muchas gracias a todos los voluntarios. Y también, otra vez, la burra al trigo, como dice, el censo, siempre les va a estar pues motivando a que lo hagan, por favor. Es muy fácil. Y por último, bueno, también dar a todas las personas que cumplen años, ahí donde estén, ¿verdad? Si gustan ponerse de pie, inclinar su cabeza, y les voy a dar una bendición. Señor, te damos gracias por el don de la vida, sobre todo ahorita en este tiempo, con esta pandemia, que valoramos más ese don. Te pedimos que bendigas a esos hermanos, hermanas nuestras que en este mes de mayo cumplen años, que les concedas muchos años más. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y también los enamorados, los que cumplen su aniversario matrimonial, si gustan ponerse de pie y inclina su cabeza, les voy a dar una bendición. También te damos gracias, Señor, no solamente por el don de la vida, sino también por el don del sacramento del matrimonio, que es un sacramento muy bello. A veces es difícil las relaciones entre pareja, pero nuestra fe en ti es lo que creo que has hecho que cumplan su aniversario matrimonial cada año. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo en su fe y que cada día crezca más a su amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, aunque siempre pues me gusta pedirles que se den el beso y pues no puedo verlo, pero díganle a sus hijos que se vayan al cuarto y agarren a su esposa y denle un beso francés. No sé cómo son los besos franceses, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero decir, pues, es que den un beso, pero así como con ganas, ¿ok? A veces, cuando teníamos abierta la iglesia, me daba risa porque, pues, faltaba ya sea el esposo o la esposa y, pues, siempre acostumbro a que se den un beso, ¿verdad? Y pues, cuando faltaba el esposo, ahora les decía, bueno, si hay algún voluntario que quiera hacerle el paro a este señor o a esta señora, pero ahora no les queda otra, porque ahí tiene a su esposo o a su esposa. Así que ojalá que se den un besote, ¿ok? Así que muchas felicidades. Y bueno, y por último, tenemos una gran sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable que pues nunca lo hemos hecho. Es algo diferente. Les voy a recitar un bello poema. No. ¿Ven cómo me está creciendo la nariz? Por mentir, no, yo no sé. Me gusta mucho la poesía, pero no sé recitar. Nomás sé la de todo lo que me digas, botellita de Jerez. Todo lo que me digas se va al revés.
Wow, un aplauso. Qué talentoso, ¿eh? ¿Qué les pareció mi poema? Estuve practicando todo este mes. No, en serio. Sí tenemos, a ver, Juanito, vente por acá. Juan Ramírez, ¿verdad? Una gran persona, lo estoy conociendo, muy buena onda. Aparte de ser un buen cocinero, tiene mucho talento para las poesías, se las compone, me ha recitado algunas y muy, muy bellas. Te agradezco, Juan. Y ahora pues nos va a deleitar con una poesía para todas las mamás. Ojalá que les guste. ¿Okay? Un aplauso para que se animen. Gracias. Gracias, padre, gracias. Esta es una poesía dedicada, bueno, ¿sí me escucha? Sí, a ver. Sí. Para este tiempo de Pascua especialmente, la persona que habla en la poesía es María Magdalena, básicamente. Es como una especie de historia contada de durante la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es la voz de María Magdalena la que habla en esta poesía. Tiene tres partes la poesía, tiene básicamente lo que habla el periodo de la muerte de Cristo, después habla de lo que pasó en la resurrección, que ustedes bien conocen, y tiene una tercera parte que le incluí allí, es básicamente una leyenda francesa que dice que María Magdalena vivió sus últimos días en el sur de Francia. Ahí le pongo, como dicen, la crema a los tacos, y tomo licencia poética para decir algunas cosas de ahí. Bueno, así va. Se llama Era de madrugada. Era de madrugada. Mi compañero el sol ya venía. Salí apresurada al encuentro del día. Para el camino, mi pan y sangría. ¿A dónde vas, niña sola? En busca de mi enamorado. Se encuentra en la bola, vestido de morado, con corona de espinas disfrazado. Lo busqué entre la gente, aquel que mi corazón más amaba. Lo encontré de repente, que solo caminaba, con un árbol verde se balanceaba. ¿A dónde vas, María? En busca de lo que he perdido, mi maestro y mi guía, que se fue mal herido, en un atardecer sin sentido. Era de madrugada. Atravesando la ciudad que dormía, llegué a su morada. Apenas percibía en la oscuridad la tumba vacía. Allí me puse a llorar al no encontrar el cuerpo de mi amado. ¿Quién se lo pudo llevar si aquí estaba bien guardado? Tal vez fue un vecino desalmado. ¿A quién buscas tan temprano? Escuchó una voz que le decía, ¿sería el hortelano o nomás se parecía? Le reconoció cuando le dijo, María. Cuando dijo mi nombre, mi corazón casi se me salía. Me lancé hacia el hombre, mariposa me sentía. En pleno vuelo, gritaba de alegría. No te apegues a mí, mujer, porque todavía no he ascendido al cielo. Tengo para ti un quehacer. Corre sin pisar el suelo. Avisa a todos que la muerte perdió el duelo. Un aire leve soplaba. Esa mañana de primavera, cuando la vida resucitaba, María fue la primera
de los apóstoles, la mensajera. Era de madrugada. En un largo sueño navegaba en una barca prestada, el mar atravesaba hacia la costa azul. Él me guiaba. Fue una mujer gitana la que nos abrió su casa de par en par, y cada fin de semana nos reuníamos a conmemorar a quien sobre las olas sabía caminar. María Magdalena atraviesa los campos de girasoles, compartiendo a mano llena al Señor de los señores, a quien ella bautizó el Mil Amores. En las tierras de provincia, 30 años trabajaba, publicando mi noticia, los días me pasaba. Con su cuerpo y sangre me alimentaba. En una pequeña gruta, en la colina donde duermen las estrellas, allí terminé mi ruta y me volví una de ellas. Mira al cielo y me encontrarás entre las más bellas. Era de madrugada. Gracias. Wow, un aplauso. Muchas gracias. Muy, muy bonito poema. Al escucharlo, como decía el poema, la poesía, el corazón casi se me salía. ¿Qué tal? También no lo hago tan mal, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y por decir, ¿cómo se llama tu mamá? Elena Ramírez. Elena, para todas las mamás, pero sobre todo para Elena Ramírez, con mucho cariño, ¿verdad? Gracias. Y bueno, como en esta parroquia hay mucho talento, ¿verdad? Poetas, cantantes también. ¿Me hablaba, ¿verdad? Padre? Sí. No, dice el diácono. ¿Ustedes quieren que cante el diácono? A ver, ¿cuál es esto? Sí, que cante. El diácono, bueno, Richard. El diácono Richard. No, Dios los hace y ellos se juntan, con más. No, me dijeron que yo por mí puede cantar, ¿ok? Me contaba que la otro día que hubo la hora santa, pues se atrevió a cantar y creo que duró como 10 minutos. Minuto y se fue el internet. Un minuto y se cayó el internet, tuvo unos problemas con el internet y pues estaba bien agüitado. Padre, que usted siempre me está rogando que cante y mire, ahora que lo hice se cayó el internet. Y el video se perdió, padre. Y se perdió el video. No hay pruebas. No hay pruebas. Y entonces le dije, no te apures, ¿va? No te sientas tan mal, ¿va? Porque había tanta gente que quiere escuchar tu bella voz, ¿va? Que pues, se cayó la internet. Pero bueno, no les va a cantar él. No. Pero les voy a cantar aquí Arlene. A ver si pueden ver a Arlene. Ella me gusta mucho cómo canta. Le digo que canta, se parece a Linda Ronstadt. Okay, yeah, canta bien, la van a escuchar, ¿ok? ¿Cómo se llama tu mamá, Arlene? What's your mom's name? Yvonne. Yvonne, ¿ok? Para todas las mamás, pero simplemente para nuestras mamás, para Yvonne. Yes. Last name? Palomino. Yvonne Palomino, si no está viendo. Say hello to your mom. ¿Ok? Y para mi mami también, que ojalá que esté en casa, Feliz Ávila, con mucho cariño. Y también Armando nos va a acompañar con la guitarra. Y pues yo sé que es bien triste para Armando porque su mamá este año murió, ¿verdad? Yo la recuerdo con mucho cariño. Pero ya está en el cielo y pórtate bien, Armando, si no, nunca la vas a ver. ¿Ok? ¿Pero cómo se llama tu mamá, Armando? Eva, ¿y tú como 25 niños o cuántos?
22 y con el mismo individuo, ¿ok? Pero ya los dos están ahí en el cielo, ¿va? Así que también para la señora Eva con mucho cariño. Y bueno, de los demás que están aquí también, para sus mamás, ¿va? Entonces, esta canción sería mejor con mariachi. Pero qué bueno que nos acompaña Armando, ¿va? Que como van a escuchar, toca mejor que Carlos Santana. No. Pero gracias, Armando. Y la compuso un sacerdote que ya se me pasó el nombre. What's the name of the? Henry Israel. Henry Israel. Ok. Entonces es una bella canción. Pues para mí, para María, para nuestra Madre Santísima. Qué bueno que el diácono habló en su homilía acerca de nuestra madre, y sobre todo para ella, pero para todas las mamás, ¿ok? Ojalá que les guste, con mucho cariño. Y a ver cómo sale. Ok, muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un aplauso. Muchas gracias. De nuevo, con mucho cariño para todas las mamás, y les mandamos un fuerte abrazo. Y qué bueno que sea virtual, porque ahorita no nos podemos abrazar. ¿Ok? Gracias. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en paz a vivir el Evangelio. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz domingo para todos, y una vez más, feliz Día de las Madres para todas las mamás del mundo. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi padre a prepararles un lugar. No queden tristes, aunque me voy. Aunque me voy, yo volveré.
ustedes para enseñarles la verdad. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Serán testigos de mi amor por los confines de este mundo.